Y que esa gente que sale a rasgarse las vestiduras por el equipo no está representando a un fantasma que todavía no se sabe quién es. Yo espero que con esta entrevista yo haya llenado las expectativas de Jean Padrón, porque Jean Padrón 6 días atrás hizo una directa. ¿Sabes qué? Jean Padrón se autodenominó el vocero de esta iniciativa. Iniciativa que, dicho por el propio Yulén Escobar, está muerta. Bueno, pues mi querido Jean Padrón se alteró bastante en una emisión de su programa, de su podcast, y allí estuvo exigiendo que le dieran espacio a esa gente que tiene otra voz, exigiendo. Señor Jean Padrón, yo nunca le he exigido a usted que usted invite a su programa a personas que no tengan un discurso complaciente como todos los que van allí. Yo nunca he dicho, tú tienes que hacer esto, porque tú haces en tu programa lo que te da la gana. Ahora, Jean, en su desesperación, para nada democrática, sí, me pone un sobrenombre y me llama, mira, Sandy, y me llama el sultán. Así me llama. Mira para acá, por favor, un poquito de lo que dijo Jean Padrón. Esto viene presentado por Renta Center. Recuerde que si usted quiere conseguir los muebles de las mejores marcas, los electrodomésticos que usted necesita para cambiar su casa, para remodelar su cocina, para mudarse y dejar atrás todos los trastes viejos que recogiste en la esquina, ay, no cargues con eso, no pagues warehouse para eso. No pagues camiones para muebles viejos llenos de ¿cómo se llama? De chinche. No, mi vida. Tírate los nuevos, los mejores, para que usted tenga una energía de prosperidad en casa. Y eso lo consiguen las 17 tiendas de Renta Center. Recuerde, desde Hollywood hasta Los Cayos, usted encuentra donde quiera los mejores precios, pagos pequeños semanales, para usted completar, óigame, lo que le debe a los número uno, a los que te llenan la casa de lo que usted necesita, la gente de Renta Center. Para llegar a este nivel tienes que nacer de nuevo. Hablando de Renta Center, hoy me vinieron a poner la cocina. Cambié la cocina completamente, porque con el dulce leche y con toda la cocinadera que hay allí por la tarde y por allá. Y estamos cambiando la cocina porque hay un problema con unos quemadores. Pero no importa, solo se solucionará si Dios me ayuda y la gente de Renta Center pues hace lo correcto. Vamos a ver a Jean Padrón en este momento histérico que quedará grabado en nuestro cerebelo. Mire aquí. Investiguen, busquen la realidad, pregunten. Inviten a esos programas, a las personas que han emitido esos criterios, inviten a esos programas a las personas de las cuales están criticando. Déjenlos hablar. Déjenlos decir su criterio. No le echen lodo y mierda a la gente innecesariamente. Está alterado. Por solamente repetir y sentirse arropados y por tener pánico, pánico a que el sultán diga, no me seguiste, no me apoyaste. Nadie, hay una entrevista de Oropesa. Yo nunca le he dicho a nadie, no me seguiste, no me apoyaste. Lo que pasa es, Jean, mi querido Jean Padrón, que tú no has podido superar al sultán. Ni al sultán, ni a la sultana, ni a la alfombra voladora. Tú no has podido superar a nadie. Tú eres uno más del montón, con un discurso complaciente más, como tantos complacientes. Tú eres la versión 2.0 de Gwennady. Tú eres exactamente eso. Entonces, en este descargue, en esta leche botada, porque te botaste, ¿eh? Te botaste como la leche hirviendo, mi querido Jean. Lo único que denotas es que no tienes poder de convocatoria, que nadie te sigue, que nadie lo puedes convencer con tus argumentos, y entonces necesitas culpar
al más malo de todos, al culpable de todos los males, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Yo invité a mi programa a todos los miembros de este equipo. A ti no, porque a mí no me interesa hablar contigo. No me interesa ni tirarte mierda, pero tampoco me interesa darte público ni exposición. No me interesa, Jan. Lúchatela. Tú sabes bien de eso. Lucha tu yuca, Taíno. A ti no te quiero. Pero al resto, Oropesa está invitado. Hoy Escobar habló de Oropesa, le mandó un mensaje a Oropesa. Si Oropesa quiere venir al programa y quiere hablar a calzón quitado, porque lo que yo sí no voy es arreglar una entrevista, ni yo le voy a hacer entrevista a nadie para lavarle la cara. A mí no me interesa eso. Yo pregunto directo al pecho y usted responda con chaleco antibala o sin chaleco antibala. Responda. Todo el equipo, toda la gente que quiera hablar sobre la verdad y responder las preguntas reales, no las preguntas planificadas como las que haces tú, entonces puede venir al programa, que contacte a producción, a Sandra Pérez, y con mucho gusto los traemos y los escuchamos. Pero aquí nadie le tiene miedo al sultán. ¿Dónde está? ¿Dónde está el primer castigado por el sultán? ¿Dónde está la primera persona que ahora mismo se arrastra por el lodo debido a que el sultán le cerró todas las puertas? ¿Dónde están esa gente? Porque desde el primero con el que yo me fajé, que es Alejandro Socorro, al último, que creo que eres tú, todos están en proyectos, todos están trabajando, todos están haciendo lo que puede hasta donde su mediocridad se los permite. ¿Cuál es tu resentimiento? ¿Cuál es tu rabia? Que no pudiste convencer a la gente por encima de mi discurso. Tienes que trabajar más. Para llegar a este nivel tienes que nacer de nuevo. No te sirvió ser el hijo de quien eres hijo. En Cuba tú conseguías muchas cosas, mi querido Jan, porque vienes de una dinastía de gente comprometida y arrastrada. Bueno, y alcohólica también. Eso es un problema tuyo. Eso es un problema tuyo. Pero yo no. Yo aquí, cada persona que está conectada me la he trabajado. Y la he convencido. Y la he llevado. La he traído a este programa con la lógica, siendo consecuente. Algo que no eres tú. Fíjate si no eres consecuente, fíjate si no eres valiente, fíjate si no das la cara. Que después que se empezó a hundir el barco, saltaste, te fuiste. ¿Por qué no te quedaste si tú estabas tan comprometido, tan convencido? Si tú estabas poniendo el pecho a las balas, porque tú no te quedaste. Tú me has visto que yo he saltado de este barco. Yo sigo aquí. Y este barco lo han tratado de hundir. Y este barco, gente como tú, una y otra vez le trata de tirar mierda. Pero nosotros no cedemos terreno. Nosotros hemos conseguido cada seguidor que va a nuestras manifestaciones con la verdad. Jan Padrón, dime si tú puedes decir lo mismo. Dime si tú te sientes orgulloso y puedes decir lo mismo de la gente que te sigue. Yo sí lo digo donde quiera que me pare. No le debo nada a nadie. Nada a nadie. Cubanos por el mundo y yo empezamos a romper el marabú y lo hicimos con las manos llenas de callo. Ra, 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 ra. Y nos querían sacar. Y nosotros ra, ra, ra. Y nos quisieron embarrar. Y nosotros ra, ra, ra. Y hoy, gente como tú quiere seguir tratando de hundirnos. Y seguimos ra, 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 ra. Mientras los cobardes como tú tienen que renunciar a sus proyectos. Yo no he renunciado todavía a ni un solo proyecto
de los que yo me he hecho eco en este programa. ¿Puedes decir lo mismo tú? Dime. Respóndeme, mi querido Jean Padrón. O si no, dile a los tres de La Habana que hablen por ti. Porque evidentemente cuando te refieres a la gente que le tiene miedo o no le tiene miedo al sultán, estás hablando de Anita. Yo lo interpreto así. A mí también me encantaría ver, después de la entrevista de Yunel Escobar, me gustaría saber cuánto odio midió Anita en las palabras de Yunel Escobar, como ella tiene el odiómetro y puede medir el odio que hay en todos aquellos que se cruzan en el camino de este proyecto maravilloso que nació muerto. Hay que trabajar mucho, Jan. Créeme, a lo mejor cuando tú lleves 7, 8 años, claro, nosotros llevaremos 16, pero cuando tú lleves 7, 8 años, a lo mejor has logrado convencer a la gente de cuáles son tus intenciones. Hasta ahora, la gente tiene claro que tú no eres una gente que está definido políticamente hablando. Eres de los melcocheros, eres de los rosaditos, eres de los que quiere todo pero sin dar nada. Quiero nada pero sin hacer todo. Quiero conversar, quiero dialogar. ¿Por qué para ti es tirarle mierda a responder a Oropesa o responder al FEDCUBE o responder a todas las mentiras que ustedes se han encargado de decir? ¿Por qué para ti es tirar mierda decir que la gente que no es exilio no se puede disfrazar de exilio? Tú no eres exilio. Tú eres un farsante. Y te siguen la rima los farsantes como tú. Los que quieren volver a implantar el cochorpelateo, la blandenguería, la suavidad, lo políticamente correcto. ¿Para qué? Para terminar chapeando la hierba que no hay en el latinoamericano. No, Jan. Le pinchamos el globo. A todos, incluyendo a ti. Ahora que ya invité a esas personas que tienen criterios diferentes, me gustaría saber si tú serías capaz de invitar a tu programa a gente que no tenga un discurso complaciente con la mierda de revolución a la que tratan de beneficiar a algunos. ¿Lo harías? No digo yo no voy a ir a tu programa. Tampoco le voy a regalar a tu programa con mi presencia mucha audiencia. Pero hay otra gente que hablan claro. Nunca los he visto conversando contigo. Siempre he visto a los mi primero, a los suavecitos, a los que no dicen y dicen, a los que quieren decir y no se atreven. No, tírate al medio. Tírate al medio. O conviértete en el nuevo Edmundo García. Hazlo ya de una vez, porque en definitiva está más o menos a la misma par. Nada, éxito, Jan. Espero que te haya gustado la entrevista que le hice a Escobar. Vete con Leticia. Una entrevista donde no se arregla nada de lo que se va a comentar. Ahí te lo dejo. ¿Ok, querido?